¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a That Angel Game, su canal, mi canal, el canal de todos. Y una nueva guía de héroes de Raz. Aquí hay dos bandos, el bando que le gusta llevarlo de jungla y el bando que le gusta llevarlo de mid. Bajo mi opinión, yo soy del bando que le gusta llevarlo de jungla. A mí me gusta más Raz de jungla, no sé por qué. Me siento más tranquilo con él llevándolo jungla. Por alguna razón me agrada más así. No hay una razón del realmente el por qué me gusta, simplemente me divierte más. Simplemente es eso. Obviamente intentar que nunca se salgan los bichos, porque pues a veces se salen. Y es como, oh rayos. Ahorita explico la guía del héroe. No es tan complicado. Bueno, sí, lo complicado de Raz más que nada son los movimientos que luego hace, que la gente se puede llegar a confundir, ¿no? Ahorita enseño la build. Ahorita también voy a poner en el inicio del video una build que se llevaría para, ven, que les digo, una build para que se llevaría para Raz y se llevara en la línea del medio. Es una build utilizada por profesionales. Para que aguanten. Ya. Yeah. Es que me concentro tanto en farmear que ya quiero comenzar a la acción. Con Raz es divertidísimo jugar por el simple hecho de que tiene un daño brutal. Mucha gente dice que Raz no está en el meta, yo les digo pues coman pan con leche, porque por Raz está totalmente en el meta. Bajo mi opinión personal, está en el meta y es uno de mis personajes, no favoritos, pero sí un personaje que bajo mi opinión tiene mucho talento y se puede uno sorprender con lo que te puede llegar a ofrecer, ¿no? Vamos a intentar meter daño bajo... aquí está. Vamos. Huyó bien, tiene destello el joven. Y pues también como otra cosa que les comento, pues ahorita leemos las habilidades de Raz, tenemos un conocimiento sobre él. Oye, qué amable sujeto me lo dejó, sabe que el buffo es mío. Hay muy poca gente que te deja el centinela, hay gente envidiosa que se lo lleva. Ok. La primera habilidad pues se llama gancho ascendente, lanza un poder de ese gancho. Me atoro, discúlpenme. Bueno, ahora sí vamos leyendo en lo que explico las habilidades. Pues Raz lanza un gancho, ¿no? Que inflige daño a los enemigos que alcance y arroja al aire. Restaura un 25% de su energía si golpea al enemigo. Porque eso sí, Raz es simplemente energía, no hay que tener. Date cuenta que no utiliza maná sino energía, y si fallas tus habilidades pues vas a estar muy perjudicado, porque de aquí que carga otra vez el enemigo te va a atacar, ¿no? Ok, segunda habilidad pues tan fácil como que como se ve, ¿no? Simplemente arroja una bola de fuego, un proyectil que reduce brevemente 150 puntos su defensa mágica y 72 su velocidad de movimiento, y restauras de igual forma energía. La ultimate gasta casi toda tu energía, Lanzas un poderoso puñetazo, infligiendo una cantidad enorme de daño, y se restaura, los empujas hacia atrás y restaura ese, vaya. Ahí está, ahora vamos contra el siguiente. Vamos a ver si podemos. Vámonos. Restaura es una cantidad, lo que gasta la última, gastas mucha energía, sinceramente. Tienes que utilizarla con bastante precaución, porque como falles la única ultimate que tienes, que es esta, vas a estar muy perjudicado, sinceramente. Creo que ahí viene, tiene muy poca vida Slim, podría fácilmente, vamos a ver si se viene. Creo que ya ha gastado varios de sus habilidades, voy a intentar atraparlo aquí en la maleza. Ahí está, vámonos. Como ven, Raz tiene una cantidad enorme de daño y lo que agrega al equipo es brutal. Siempre llevar a Raz con precaución, más que nada por sus habilidades, que si llegas a fallarlas puedes estar muy perjudicado, porque aparte de que la energía se te acaba, te condicionas bastante, ¿no? Entonces tener eso en cuenta siempre. Aparte de la primera habilidad también se puede usar para escapar, ya como la vieron ahí, atraviesa las paredes, aunque muy poca gente hace eso, pero también es algo factible, ¿no? Hacerlo. Bueno, sigamos con nuestro jungleo, ¿no? Ay, la pasiva, no lo he leído. Bueno, resumido, al tercer ataque harás como un empuje, un tipo de estuneo, y aparte infligirás daño, ¿no? Y se te mejorará tu ataque. La primera... Bueno, saben que lo voy a leer nada más por ustedes, pero ahorita que embosquemos a estos jóvenes que están aquí ocultos, a esta marja, que dicen que está en el mente y bajo mi opinión no lo está para nada.
Pero pues hay gente que lo cree, ¿no? Y esa gente que lo cree, pues no vamos a decirle que no, porque pues... Bueno, bajo mi opinión no está mucho en el meta, o sea, no es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Tras usar sus habilidades, la velocidad de movimiento de Raz es incrementada, su primer ataque normal también inflige daño mágico y empuja a los enemigos hacia atrás. Muy resumido todo lo que acabo de decir, ¿no? Vamos a ver. Bien. Creo que es momento ya de batallar. Creo que es el momento exacto, de hecho. Lástima que todavía no tengo la velocidad de movimiento suficiente, pero creo que sí tengo la fuerza suficiente para meterme bajo torre y acabar con aguanta y bien Skull. Muy bien esquivada esa. Bien, bien, bien. Vamos a intentar siempre atinar las habilidades para que se nos reinicie la energía. Pero más que nada es para meter bastante presión. Ahí metemos presión. Aguanten. Este es el momento correcto. Aquí. Perfecto. Y nos vamos. Así como tal. Nos vamos. Metemos presión y nos vamos. Metemos presión y nos vamos. Así tiene que ser Raz. Golpeas. Metes un cuanto de daño enorme. Y te retiras. No te puedes quedar a batalla tanto. Porque Raz tampoco es que aguante bastante, ¿no? Tiene sus limitaciones. Siempre están intentando apoyar a todas las líneas. Ahorita vamos a intentar tirar la torre de arriba. Viene Scud, va a intentar protegerla. Nuestro objetivo es evitar que logre hacer eso, ¿no? Meter la presión suficiente. Vamos a escondernos. Vamos a intentar meter toda la presión posible. Bien. Muy bien. Nuestro ataque mejorado también inflige daño. Que es lo perfecto de Raz. Creo que tenemos daño suficiente para acabar con Scud. Vamos a ver si podemos... No, ya viene el equipo a apoyarlo. Vamos a intentar infligiendo todo el daño posible a los enemigos. Que sepan que estamos aquí. Pero más que eso, que sepan que también no vamos a darles una oportunidad de escapar, ¿no? Todo el daño posible. Ahí está, perfecto. Wow, eso fue algo raro. La ulti de Scud se activó aunque nos hayamos querido ir. Estar aquí infligiendo daño. Hay que estar constante metiendo la presión bajo torre. Que sepan que estamos aquí. Eso nos va a ayudar bastante. No vamos a aventarnos por Slim. Una, porque puede escapar. Escapar es bastante obvio. Creo que ya es hora de retirarnos. Ya no tenemos tanta vida. Y vamos a seguir, creo que al jungleo. Siempre mejorar la segunda habilidad para tener esa enorme cantidad de daño que infliges ya casi 1500 a 1000 de daño mágico. Y mira el nivel que estamos y los objetos. Entonces, es bastante importante siempre atender la segunda, que es tu mayor fuente de daño, ¿no? Vamos a ver. Ok. Siempre tómate tu tiempo para cuando quieras utilizar la segunda habilidad para que no la falles, ¿no? Ya que es una línea bastante corta y bastante recta, intentar no fallar esa habilidad. Porque te perjudica, sinceramente, te perjudica y bastante. Raz jungla, bajo mi opinión, es muy bueno. A mí me encanta Raz jungla. Mucha gente lo prefiere en línea y lo voy a entender. Pero bajo mi opinión, a mí me encanta Raz jungla. Y más que nada por el daño enorme que aporta el equipo. Y déjate eso. Siento que tiene un early bastante bueno y un late game bastante aceptable. Y a mí me agrada, es un personaje que a mí me agrada. Incluso la segunda habilidad se reinicia bastante rápido. Entonces puedes hacer un daño considerable en muy poco tiempo. Vamos a intentar apoyar la línea de arriba, que ya se van a enfrentar. Va a haber una batalla aquí. Y creo que es momento de actuar, ¿no? Es el momento de la acción. Vamos a intentar meter la presión. Perfecto, uno menos, hacernos atrás. Metemos todo el combo. Bien, perfecto. Si no podemos mantenernos en línea, mínimo meter daño para que el enemigo no pueda avanzar de más. Esto es algo bastante, bastante importante. Bien, gracias al daño que hicimos, pues le bajamos mucha vida a los enemigos y Raz pudo aprovechar eso, ¿no? Que qué bueno que lo hizo. Es momento de seguir avanzando y meter presión en la línea en el medio. Muy bien, muy bien. Perfecto.
Así es RAS, así se juega con RAS, sinceramente. Vaya, en jungla, bajo mi opinión, simplemente es estar metiendo un daño enorme por segundo. El enemigo se rinde, ahí está. O sea, ya sabían que iban a perder. Más opción no habían para ellos. Como pudieron ver, pues el chiste aquí es meter presión y meter presión, ¿no? Con tu segunda habilidad está constantemente ahí perjudicando al enemigo, ya que bajas bastante. Y si tú no puedes matarlos, no te preocupes que con el daño que provocaste a los enemigos, tus compañeros podrán acabar con ellos, ¿no? Algo bastante bueno de Raz es eso. Aportamos bastante al equipo, segundo lugar. Ay, mira, nada más tienen tres ítems, o sea, tres objetos. Miren todo el daño que provocamos, miren todo cómo perjudicamos al enemigo a gran escala. Entonces, eso ya es algo bastante que tomar en cuenta. Bueno, espero que les haya gustado esta guía del héroe. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Soy That Angel Game. Adiós.